Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciba un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticana en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quien les habla, Renato Martínez, y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de la oración mariana del Ángelus, dirigida por el Papa Francisco desde la ventana del Palacio Apostólico. Hoy, 18 de septiembre, 25ª semana del tiempo ordinario, día en el que la Iglesia celebra también la memoria litúrgica, entre otros, de San José de Cupertino, sacerdote franciscano. Saludamos a todos los que nos acompañan a través de la radio, la televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticanews.va, y un saludo especial a quienes nos están viendo a través de Facebook Live. El día de hoy también saludamos a las emisoras de radio y televisión que están conectadas con nosotros. Ellos son Setelmont TV en Alicante, España, Radio María en República Dominicana, Radio María en Panamá, Radio María y Radio Luz en El Salvador, Radio La Voz de María en Ecuador, Radio Regina Cheli y Radio Vicentina en Chile, Radio Magna en Chubut, Argentina, Radio San Camilo en Perú, Radio Marién en República Dominicana, frontera con Haití, Radio Hogar de Panamá, Radio Caritas Asunción en Paraguay, Radio Misión Católica de Savannah, Galveston, Catholic Faith Network en Nueva York, Radio Paz en Miami, Radio Inmaculada e Inmaculada Televisión en Atlanta, EWTN Televisión, y a nuestros amigos de El Sembrador Nueva Evangelización Radio y Televisión. Mientras esperamos que el Papa Francisco se asome por la ventana del Palacio Apostólico, recordamos que este domingo, 25º del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta en la primera lectura la lectura del profeta Amós. También escucharemos el Salmo 112 y en la segunda lectura tenemos la liturgia toma la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Mientras que el centro del comentario del Papa Francisco y también el centro de la liturgia el día de hoy es el Evangelio tomado según San Lucas capítulo 16 versículos del 1 al 13, que seguramente, como repetimos, estará al centro de la reflexión del Papa Francisco en este domingo, aquí en esta mañana soleada en la Plaza de San Pedro, ante estos fieles y peregrinos que se han dado cita para poder rezar con el Papa. Y ahí vemos al Santo Padre que se acerca. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. La parábola que el Vangelo de la liturgia odierna ci presenta ci appare un po' difficile da comprendere. La parábola que el Evangelio de la liturgia de hoy nos presenta parece un poco difícil de comprender. Jesús cuenta una historia de corrupción, un administrador deshonesto que roba y después, cuando es descubierto por su amo, actúa con astucia para salir de esa situación. Nos preguntamos, ¿en qué consiste esta astucia? Es un corrupto el que lo ha hecho. ¿En qué consiste esta astucia? ¿Y qué quiere decirnos Jesús? En la historia vemos que este administrador corrupto termina en problemas porque se ha aprovechado de los bienes de su amo. Ahora tendrá que rendir cuentas y perderá su trabajo. Pero él no se da por vencido, no se resigna a su destino y no se hace a la víctima. Al contrario, actúa enseguida con astucia, busca una solución, es ingenioso. Jesús se inspira en esta historia para lanzarnos una primera provocación. Y dice así: los hijos de este mundo son más astutos con los de su generación que los hijos de la luz. Sucede que quien se mueve en las tinieblas según criterios mundanos sabe salir adelante incluso en medio de los problemas, sabe ser más astuto que los otros. Sin embargo, los discípulos de Jesús, es decir, nosotros, a veces estamos dormidos o quizás somos ingenuos. No sabemos tomar la iniciativa para buscar salidas en las dificultades.
Por ejemplo, pienso en los momentos de crisis personal, social, pero también eclesial. A veces nos dejamos vencer por el desánimo o caemos en la queja y en el victimismo. Sin embargo, dice Jesús, se podía ser también astuto según el Evangelio, ser despiertos y atentos para discernir la realidad, ser creativos para buscar soluciones buenas para nosotros y para los otros. Pero también hay otra enseñanza que Jesús nos ofrece. De hecho, ¿en qué consiste la astucia del administrador? Él decide hacer un descuento a los que están en deuda y así se hace amigo de ellos, esperando que puedan ayudarlo cuando el amo lo eche. Antes acumulaba las riquezas para sí mismo, ahora las usa para hacerse amigos que puedan ayudarle en el futuro. Está en el mismo camino, que es robar, y Jesús entonces nos ofrece una enseñanza sobre el uso de los bienes. Hagan amigos con el dinero injusto para que cuando llegue a faltar lo reciban en las eternas moradas. Para heredar la vida eterna no es necesario acumular los bienes de este mundo. Lo que cuenta es la caridad que habremos vivido en nuestras relaciones fraternas. Esta es la invitación de Jesús. No usen los bienes de este mundo solo para ustedes mismos y para su egoísmo, sino utilícenlo para generar amistades, para crear relaciones buenas, para actuar en la caridad, para promover la fraternidad y ejercer el cuidado hacia los más débiles. Hermanos y hermanas, también en el mundo de hoy hay historias de corrupción, como la que el Evangelio nos cuenta, conductas deshonestas, políticas injustas, egoísmos que dominan las elecciones de los individuos y de las instituciones, y tantas otras situaciones oscuras. Pero a los cristianos no se nos permite desanimarnos, o peor aún, dejarlo pasar, permanecer indiferentes. Al contrario, estamos llamados a ser creativos en el hacer el bien, con la prudencia y la astucia del Evangelio, usando los bienes de este mundo, no solo los materiales, sino todos los dones que hemos recibido del Señor, no para enriquecernos a nosotros mismos, sino para generar un amor fraterno y amistad social. Esto es muy importante, construir y generar amistad social. Oremos a María Santísima para que nos ayude a ser como ella. Ella, pobre en espíritu y ricos de caridad recíproca. Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo modo Domine, mentibus nostri si infunde, che Angelo Annunziante, Cristi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrezione in gloria perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis,
Requiem aeterna dona eis Domine, lux perpetua luce teis, requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, agradezco a Dios por el viaje que he podido realizar en los días pasados a Kazajistán con ocasión del séptimo Congreso de Líderes de Religiones Mundiales y Tradicionales. Propongo de hablar de esto en la audiencia general del próximo miércoles. Estoy con mucho dolor, siento mucho dolor por los recientes combates que se dan entre Armenia y Azerbaiyán. Expreso mi cercanía a las víctimas y a todas las familias. Invoco que cese el fuego y se llegue a un acuerdo de paz. No olvidemos que la paz es posible cuando callan las armas y comienza el diálogo. Y continuemos rezando por el martirizado pueblo de Ucrania, que también está manchada de sangre por la guerra. También deseo asegurar mi oración por la población de las Marcas que han sido afectadas por violentas lluvias. Oro por las familias, por los familiares y las víctimas, que el Señor pueda ayudar a esa comunidad. Saludo a todos ustedes, romanos y peregrinos de todos los países, especialmente a las religiosas de María Inmaculada, de varias comunidades de América Latina, Asia y Europa. También a los fieles de Sevilla, en especial a los miembros de Nuestra Señora del Cenáculo, también a los miembros de la diócesis de Capua, a los jóvenes de la confirmación de Cazzaniga en Bérgamo y también a los de Soliera en Módena, a los miembros de la comunidad Los Hijos en el Cielo, a los miembros de Lazio y a los médicos de Verona con sus familias. Saludo también a los jóvenes de la economía de Francisco que están aquí en la plaza. Vayan siempre adelante. Nos vemos dentro de pocos días en Asís. Un pensamiento especial a los pobres y a los voluntarios de la casa de saqueo. Que el Señor los bendiga y que la Virgen los cuide. A todos les deseo un buen domingo. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Buen almuerzo y hasta la vista. Con este acostumbrado saludo dominical, concluye la oración mariana del Ángelus que el Papa Francisco ha dirigido desde la ventana del Palacio Apostólico este domingo 18 de septiembre, en el cual ha pedido que oremos por los diferentes escenarios de guerra que se van dando tanto en Ucrania como también en otros países, los recientes conflictos en Azerbaiyán y esa zona de Europa del Este. Así también el Santo Padre ha rezado por la población afectada por las fuertes lluvias aquí en Italia, en la región de las Marcas, y ha animado a los jóvenes de la economía de Francisco que participarán en los próximos días en el encuentro en Asís a seguir adelante, llevando siempre una buena noticia de esperanza. A nombre de Renato Martínez y todos los integrantes del equipo de Vatican News, les agradecemos por haber estado con nosotros y también agradecemos a todas las emisoras de radio y televisión que el día de hoy nos han acompañado. Los invitamos a seguir en sintonía de Vatican News a través de nuestra página web vaticannews.va y a través de nuestras redes sociales. Que todos tengan un buen domingo y un buen día. Laudetur Jesus Christus.
Alabado sea Jesucristo.